mucho mejor. Esperemos que cada año sea más y por supuesto que la gente se anime, porque el carnaval es algo para participar todo el pueblo. Queremos que este año 1987 sea un logro más de nuestro pueblo, que la alegría, el buen humor y el jolgorio esté presente durante los días que duren las fiestas. Vamos a tener un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a elegir la reina del carnaval y el rey momo. Empezamos con una persona que este año se ha brindado para pronunciarnos el pregón. Esperemos que ustedes sepan quién es. Nosotros todavía no sabemos quién es. Es el pregonero. De uno u otro oficio, de mil creencias y pensamientos, bienvenidos seáis a este gran y alegre jolgorio de nuestro carnaval. Yo me pregunto, ¿qué hago aquí sirviendo de blanco a vuestras alegrías y ocurrencias? Creo, sinceramente, que lo que haríais cualquiera de vosotros, abrir este sabrosísimo y tradicional carnaval morrayero, donde estoy seguro disfrutaréis con los chistes, canciones y chirigotas de cuantos cantan y bailan en nuestras calles. ¡Qué panorama más hermoso y alegre tengo ante mí! Lleno de ilusiones, de mujeres bellísimas, de tíos bigotudos. ¿Por qué estoy aquí? Para compartir esta gran fiesta con vosotros. Pregonero, me ha tocado ser en suerte y como tal apecho con la responsabilidad. Tras mi máscara se encuentra vuestro primer servidor y por ello he querido serviros una vez más, llevando y compartiendo mi alegría con la vuestra, mi gozo con el vuestro y mi ganas de reír con todos vosotros. Al mijareños y cuantos vivimos en este maravilloso municipio, quitad la cremallera de vuestro corazón y sacad de él cuanto de bueno tenéis y llevadlo a todos sin egoísmo y con simpatía. Dejad libre vuestra imaginación y llenad de chispeante humor a Nerja, desde el balcón a la cueva, desde la Imaroga al Sanguino, desde Macaca a Cantarriján, desde los poetas amaros. Que vuestro disfrace y vuestra voluntad sean el gran mensaje de un pueblo que sabe ser libre y vivir en paz. Nerjenio, ¡viva el carnaval 1987!